Hola, ¿qué tal? Soy Seger, soy artista gráfico. Hago murales, dibujo, ilustro, tanto análogo como digital, y es lo que hago, ¿no? Gráfica en general. Bueno, empecé en el mundo del arte y de la gráfica desde pequeño. Mi primer como contacto directo fue pues el dibujo. Siempre estuve como muy enganchado a temas de dibujar. Me gustaba imaginar muchísimo y creo que lo que detonaba mi imaginación era el tema de los dinosaurios. Para mí era un tema excesivamente apasionante. Me enganché completamente a temas como del graffiti, la ilegalidad y cosas así como a los 16 años, y de ahí empecé como a dirigir mi vida hacia otro lado, ¿no? En el medio como del graffiti estuve pintando, y yo creo que después de estar activo unos 9 o 10 años, empecé a conocer un poco más el auge dentro de la cultura en general, que tenía que ver como pues esto, la cultura urbana, como los art toys, los tenis, los sneakers, la ropa en general, y conocer otro tipo de disciplinas hacia donde se vertía la gráfica. En un viaje que tuve a Vancouver, conocí a uno de mis mejores amigos que se llama Ricardo Campa, y ahí pude ver otra disciplina específicamente que no tenía que ver con juguetes. Yo siempre he pensado que un juguete debería de cumplir específicamente con la función de entretener a un niño. Pues estos juguetes no eran para jugar, ¿no? Eran juguetes como para grandes, por así decirlo. ¿Y qué es lo que lo hacía como muy particulares? El artista que diseñaba esos juguetes, ¿no? Entonces empecé a entender este mundo de juguetes, y conforme iba creciendo mi curiosidad, vi que no solamente eran artistas que venían de el graffiti, sino artistas plásticos ya consolidados, con trayectorias bastante bien como cimentadas. Retomando este viaje que tuve con Ricardo, pues fue ahí donde específicamente conocí a la compañía Medicom Toy, a lo que se dedicaban sus siluetas principales, como eran los Bear Bricks, lo que hacía, las colaboraciones que tenía en ese momento con artistas de primerísimo nivel. Realmente el contacto que tuve con Ricardo la primera vez fue invitarme a pintar su tienda, ¿no? Entonces ahí conocí yo la tienda, que se llamaba Headquarter. Me invitó a ir a Vancouver a intervenir la tienda, y pues para mí de alguna manera algo era increíble en el aspecto de, por diferentes cuestiones, hacer algo como formal dentro de mi carrera artística, que tampoco se había desarrollado mucho. Era mi primer viaje que se haga fuera del país, que era algo completamente emocionante. Regresando a México, me dijo que estabas muy cercano el quinto aniversario de la tienda Headquarter, y que le gustaría que viéramos la posibilidad de tocar la puerta de Medicom Toy, de diseñar un juguete, pero que muy posiblemente no se haría. Pero que dentro de todo esto, no, yo no era la única persona a la que estaba invitada a hacerlo, ¿no? Pues se mandaron los diseños, Medicom Toy dijo, ese es el de Seger, y pues de ahí empezó como algo increíble para mí, porque Medicom Toy no había diseñado completamente nadie con México, y era la primera vez que se iba a hacer una conexión Japón-México, y que hasta el momento no ha habido nadie que lo haga. Hicimos un Bear Brick, se vendió en todo el mundo, se vendió en México, se vendió en Slam Jam, se vendió en, pues no sé, en muchas tiendas de juguetes muy, muy importantes, y de alguna manera, pues eso nos dio como la oportunidad de aparecer en el mapa, no solamente como Ricardo Campa y Seger, sino como pues como mexicanos, como poner como la estrellita, decir, bueno, pues también aquí estamos poniendo nuestro granito de arena, y lo estamos haciendo con las mejores compañías del mundo, y entrar con el pie derecho al mundo de los juguetes. La diferencia entre hacer un mural, una pintura, intervenir en un juguete, el punto súper importante en esto radica en el mensaje que le das. No es complicado meter un mensaje dentro de un juguete, porque su naturaleza es decorativa de alguna manera, ¿no? O sea, su naturaleza, si bien puede decir algo, el reflejo específicamente del artista, a diferencia del mural, que puedes transmitir un mensaje social a muchísimas personas, sin importar si saben de juguetes, si son mayores de edad, si son ancianos, si son niños, si son mujeres u hombres, como sea. Esa es la importancia del mural. Y a diferencia del toy, es para ponerse en una vitrina, para mantenerse limpio, para apreciarse de alguna manera, ¿no? Entonces, si bien caminan por la gráfica, creo que la diferencia radica en el por qué se hace. En colaboraciones, yo creo que de las más importantes que he tenido, creo que así con uno de mis mejores amigos, que se llama Smith. A veces la gente que nos ve desde afuera, pues a lo mejor dices, pues es que ellos pintan murales, obvio lo van a hacer. Pero el tema es que cada mural es un reto diferente. Y he vivido un par con él. Yo creo que una de las que más recuerdo en Francia, la lluvia nos borró un mural. O sea, teníamos 6 días para pintarlo y perdimos 3 de ellos intentando solamente hacer el fondo. O sea, pintábamos en el día y la lluvia lo borraba por la noche. Encima había
un charco enorme de pintura, unas manchas negras, unas rojas. Al final lo pudimos terminar y para mí era algo increíble porque cada uno tiene su trayectoria y cada uno tiene como su expertise, pero el resultado parecía favorable. Al final, pues ese tipo de murales también siempre me dio como la esperanza de saber que siempre podemos hacer cosas más complicadas cada vez. Estoy tratando de empezar a dialogar más con la gente y para esto necesito estar pensando mucho. Entonces, el primer paso es pensar la idea y conceptualizar completamente lo que quiero, quitar paja, agregar elementos que puedan generar diálogo. Soy una persona que me gusta estar viendo como libros de otras culturas, de la escultura, de la concepción que tenían, no como para retomar sus elementos, sino como para saber que es posible. Que si se pudo hacer en piedra, claro que se puede hacer con lápiz y papel. Prefiero estar experimentando y estarme tropezando e ir aprendiendo nuevas fórmulas para llegar a nuevos diálogos, para encontrar nuevos caminos de comunicación, los cuales no solamente me permiten crecer como artista, y si es posible, pues por qué no influenciar a las nuevas generaciones que vienen súper fuertes y que sé que lo mejor está por verse. De alguna manera, transmitir también información a esas nuevas generaciones es súper importante para que entonces todos como comunidad podamos salir adelante. A México creo que lo que le hace falta es abrir la posibilidad de oportunidades. Me queda claro que gente talentosa tenemos en todas las disciplinas. Tienes que triunfar en el extranjero, para, por así decirlo, para que realmente tengan credibilidad en ti. Para las nuevas generaciones puedan como sobresalir y llevar como el panorama mexicano a otro nivel, pues tienen que empezar a gestarse, unirse. Grupos que sean sólidos y potentes. Me gustaría pensar que en algún momento vamos a ser capaces de desarrollar nuestras propias pequeñas, nuestras propias siluetas para que el mundo entonces nos conozca también. Para que el mundo sepa también que México es un país no solamente de producción gráfica, sino también podemos producir nuestros propios juguetes y el mundo los pueda aceptar.